El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en la reunión mensual con los gobernadores, comentó que casi todos los temas analizados en este encuentro tienen que ver con complejidades que desafía la nación. Entre ellas destacó el desabastecimiento de productos, la difícil situación electroenergética y los efectos en familias y la economía de las recientes lluvias, las cuales amenazan en repetirse el próximo fin de semana. Ante tal escenario, el jefe de Estado llamó a los funcionarios públicos, desde el municipio hasta el gobierno nacional, a estar pendientes a las problemáticas de la población, a actuar en todo momento con sensibilidad y humanismo y a desterrar las respuestas inadecuadas y la incompetencia. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes y muy atentos a cualquier insatisfacción de la población para inmediato atender, explicar, argumentar y donde se pueda resolver, resolver. Y reconociendo quién tiene la razón siempre. Nosotros tenemos que ganar siempre con la verdad. Y hay que estar sobre todo en la base. Y vinculado a los programas fundamentales y vinculado a la población. El mandatario, al intercambiar con las máximas autoridades de cada provincia, les habló de la necesidad de explicar a la población en los territorios el porqué de la actual situación electroenergética, de informar cuándo serán las afectaciones al servicio y de todo lo que se hace para recuperar en el menor tiempo posible las capacidades de generación. De igual forma, les insistió en que ese diálogo social tiene que ser permanente ante cada problemática para buscar siempre soluciones colectivas en función de las potencialidades de cada municipio. Las mejores soluciones se encuentran en momentos de crisis, en momentos complejos, cuando hablamos con la gente, cuando los convocamos a que den ideas, cuando los convocamos y le damos la posibilidad de que participen. Hay que debatir sistemáticamente estos problemas, desde la militancia del partido hasta la población, usando todos los mecanismos de participación que nosotros tenemos, todas las organizaciones de masa, todas las organizaciones de la sociedad civil. No se puede permitir ni tolerar el comportamiento apático en ningún dirigente, en ninguno de los escenarios, en ninguno de los ámbitos del trabajo. Y hay que buscar aprovechar al máximo todas las cosas que hemos estado aprobando en los últimos tiempos para buscar impulsos en la economía nacional, en la producción de alimentos, en la presencia de más surtidos en las tiendas, en moneda nacional, en aliviar las problemáticas de la sequía, en aliviar las afectaciones de las intensas lluvias. El presidente cubano comentó que aun cuando las insuficiencias internas inciden de forma negativa en el desarrollo, hoy las mayores limitaciones las impone al país las políticas del gobierno de los Estados Unidos arreciadas en los últimos 3 años. Nosotros le podemos asegurar a nuestro pueblo que lo que más hoy nos provoca toda esta situación es el recrudecimiento del bloqueo que sigue permanente. Y que nadie piense que las medidas estas que anunció el gobierno de los Estados Unidos, primero ninguna se ha aplicado de inmediato y ninguna rompe en esencia el bloqueo y el recrudecimiento del bloqueo, y que todo el mundo tenga la certeza de que aquí se está trabajando intensamente para superar todas estas situaciones adversas que estamos viviendo. Que esas afectaciones no son ocasionadas por negligencia, ni por despreocupación, ni porque exista la intención de molestar o de no atender cada problema. Al contrario, aquí hay personas que están dedicadas a tiempo completo buscando cualquier oportunidad mediante la cual se pueda encontrar una solución o atenuar cualquiera de las situaciones complejas que se están viviendo. Aquí hay trabajadores que están laborando en exceso de horas, en exceso de intensidad, en condiciones difíciles, como los trabajadores eléctricos, para garantizar los mantenimientos en tiempo, que las averías tengan la menor afectación posible, los que están en medio de las inundaciones cosechando alimentos, los que están trabajando en las afectaciones en viales y en viviendas por las intensas lluvias, los que están atendiendo desde el comercio exterior todas las maniobras que podemos hacer y todos los negocios que podemos establecer en el menor tiempo posible porque arriben los principales abastecimientos. Entonces yo creo que todo el mundo con estos elementos en cada lugar hay que estar constantemente explicando nuestra situación económica y social. Consciente de la complejidad de los tiempos, el llamado del presidente cubano es a la creatividad en medio de la adversidad, a impulsar con talento, inteligencia y mucho trabajo desde los municipios y las provincias la producción de alimentos y todo cuanto se pueda hacer en la generación de bienes y servicios a la población. Entre todos estamos trabajando, entre todos, con ese trabajo, con ese esfuerzo, con esa resistencia, podemos salir adelante.
Entre todos necesitamos ahorrar. Entre todos nos tenemos que apoyar. Tiene que primar la solidaridad. En varios momentos de su intervención, el jefe de Estado reflexionó sobre que muchas de las complejidades de hoy no están relacionadas solo con las problemáticas de Cuba, sino con la actual crisis económica mundial, consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y de las guerras. Por ello, insistió en que el gran reto nuestro es desafiar las adversidades, como se ha hecho en momentos anteriores y ha sido práctica constante en la historia de la nación cubana. Y en medio de una situación tan adversa, sería irresponsable decir que los resultados van a llegar de golpe. Pero lo que sí estamos seguros es que los resultados, aunque sean lentos, van a llegar porque se está trabajando mucho. Y tener esa convicción de que con resistencia creativa y más participación popular, nosotros vamos a vencer también estas adversidades y vamos a seguir adelante. Y nosotros lo que tenemos que tener es la convicción de que siempre vamos a vencer. En la peor de las situaciones, en la peor de las complejidades, tenemos capacidad para vencer y lo vamos a hacer. Muchas gracias. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.